Las cosas en su sitio. No, por favor, ya. Coño, ni pulpo pop, ni sus muertos. Aquí los que vaticinamos que España iba a ganar el Mundial, Rafi, fuimos nosotros. Por coño. Favor. Pero es una cuestión de enterismo, Fali, de enterismo. Coño. De que ya, por fin, hemos levantado la cabeza y nos hemos creído que somos la potencia que hemos sido siempre. Mira, coño. mira, la patada del holandés. Aquí coño, tiene. Con dos cojones. De vuelta. Te digo una cosa, Rafi, si ha crecido, ha crecido el PIB. Oye, no ha crecido hasta la churra, Además, ahora te pregunta alguien por ahí, ¿tú de dónde eres? Tú dices, ¡español! Con orgullo. Vale. Y te ubican, porque antes la gente se creía que España estaba en México. ¡No! ¡Está en Europa! No. ¡Cojones! Además, ¿qué basta ya de politizar con los sentimientos de los españoles ya, coño? Vamos a ver, tanto invertir en memoria histórica, invierte en furbo, coño, que es lo que unifica el país. ¡Cojones! ¡Claro! Vamos a ver, que tú antes decías la roja, y te daban un litro de aceite de ricino y te rapaban la cabeza, y ahora la roja es crema. La roja es la bandera y el estandarte de una España grande, unida y libre. ¡Coño! Claro, que se ha especulado que si España juega como el Barcelona, que... ¡Qué tontería! Vamos a ver, ¿el Mundial quién lo ha ganado? Iniesta. ¿Iniesta de dónde? De Albacete. ¿Como las navajas, coño? ¿Habrá algo más español que una navaja de Albacete, coño? ¿Cojones? Una faca buena, gorda, que tú tengas, barra. Pero te digo una cosa, Rafi, te digo una cosa, que aquí no acaban las especulaciones. ¿Qué ha pasado con la fiesta nacional? Ya va a cortar el cuerpo. Lo siento yo. Voy a tener que darle un buchito a Mira, Antonio, lo que han hecho los catalanes con la fiesta nacional, eso es una violación del realismo histórico y folclórico de este país, España. Vamos a ver. Que a mí me parece muy bien y muy respetable, que tú defiendas que no se maltrata a los animales. Como me parece muy bien que tú defiendas que no se maltrata a las mujeres o que existan los chinos o los negros. Pero bueno, no mezcle. Pero coño, entonces prohíbe que maten a los pollos, prohíbe que maten a los cerdos. Coño, quita los mataderos de Cataluña. Coño, a la butifarra con soja. Me voy a comer yo una butifarra de soja, compadre, enseguida. Me voy a comer yo. Pero te digo una cosa, que ni el catalán ni tú se la comes. Eso no se lo come nadie, cojones. Aparte, si un toro, compadre, sufre a lo sumo, o sea, a ver, sufre 20 minutos, media hora a lo sumo si es Fran Rivera el que lo torea. Bueno. Pero, ¿cuánto sufre un pollo, compadre? Coño, pero te digo una cosa, que al toro se le puede indultar, pero ¿tú has escuchado alguna vez decir un indulto de un pollo? ¿En la vida? Encima hago siempre había pollo. ¡Hombre, por favor! ¡Cojones! A ver, aparte, si es que... Ese toro, que no, ese toro estresado... Vamos a ver, que no, el pollo estresado en la granja, no, error. No puede ser, que 4 meses, en 3 metros cuadrados, rodeado de 2 millones de pollo, con foco de 1000 vatios, por todas partes, coño, ese pollo está estresado. Compadre, que te come un churrasco del pollo ese, te tiene que meter 2 lesatines para dormir. ¡Coño! Pues mira, antes, tú comías carne de bestia criada en el campo, Rafi. Coño, comiendo hierba debajo de la encina. Ole. Y a ti ese relá, después de ese entrecó, te llegaba. Y la gente antiguamente se llevaba a los niños al campo, a las lagunas, coño. Pero ahora, después de comerte ese pollo, coño, tú no tienes ganas de campo, tú tienes ganas de centro comercial, y de escalera, y de luces, y de gente. Y venga luces. A ver, a mí los bares de luces me encantan también. Pero eso es por la polla, no por el pollo, no me mezcle, compadre. No es verdad, tranquilo. Coño. Pero, además, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. Aclarémonos. ¿Habrá algo más bonito, más bucólico y más bello
que esa imagen de ese toro por esa dehesa, compadre? Hombre, por favor. Mira, yo te voy a decir una cosa. El toro, compadre, el toro viene a ser a la filosofía la representación física, animal y corpórea de un sentimiento que ha tenido el ser humano masculino todo el tiempo y toda la historia de la humanidad. Que es correr desnudo, con tus huevos al aire, dando a hierro y copulando con todas las hembras que tú te encuentres. ¡Qué maravilla! Si Picasso quiso ser toro. ¿Cuántos cornudos conocemos nosotros, compadre humano, que se pegan 20 y 30 años sufriendo y esclavizados sin que una mano amiga y enterista le dé una puntilla? Una pena. Qué bien habla cuando quiere. Te voy a dar un pase de pecho. No, los cuernos pónselo a tu puta madre. Coño, que nos preocupamos por cosas en este país muy banales, cojones, que si los toros, que si dormimos poco los españoles, dicen ahora. Que si el botellón, que si fumamos en los bares, cortinas de humo. ¡Preocúpate de no robar! Y de que hay 5 millones de parados en este país, criaturitas que no tienen nada que echarse a la boca. Que te digo una cosa, cuando estos 5 millones de parados dejen de recibir su paro, montan la revolución. ¿Y qué pasa cuando se monta la revolución? Que los señores perdemos los privilegios. Eso no puede ser. ¡Coño! Pero ahí está el demonio, ahí está el problema. Que tú le has vendido a la gente un estatus que no les pertenece. Tú le has dicho y le has dado los privilegios que tienen los señores. Es sin serlo. Porque aquí en España parece que los BMW los regalaban. ¡Coño! Que regalaban los Audi, que regalaban los Mercedes. Cuando tú un Mercedes bueno, gordo, ahí que tú lleves, eso ha sido siempre un privilegio del señor. ¡Coño! Que ahora mira para el lado y ve ahí un tieso con un Mercedes y dice, ¿tú qué le vas a echar de gasolina? ¡Claro que no, coño! Que vivimos, que estamos 40 años por detrás de Europa, coño, y nos hemos puesto al mismo nivel de manera ficticia. Exactamente. Coño, España, cuando entró en la UE, era un país de tieso, como ahora Rumanía. Coño, mano de obra barata. Cojones, mira si estábamos tieso en aquella época. ¿Tú te acuerdas del presidente que teníamos, coño? ¿Un tal González? Coño, ese hombre iba a la Moncloa con chaquetas de pana. Coño, tieso, como Evo Morales, el de Bolivia. Cojones, ahora, claro, coño, y venga a entrar dinero de Europa, claro. En vez de invertir en un tejido, en desarrollo industrial, bueno, invertir en I+D, no. Aquí se levantan hoteles para los alemanes y para las suecas, coño, que no lo entiendo. Y claro, el alemán se ve en el chiringuito comiéndose unas puntillitas que le saben a familia feliz, claro, porque se la ha hecho un cocinero coreano y se la ha servido un payo pony. Y los españoles, el chiringuito lleno de españoles, gritando con lo que gritamos los españoles en los bares, claro. Y a precio de dulce, ¿no? A precio de dulce, claro. El alemán ha dicho, ¡Nasmogoko! ¿Cómo? Coño, a Marruecos en alemán. ¡Qué maravilla! ¡Claro! ¡Qué dominio del lenguaje y del léxico alemán tiene, compadre! Me ha quedado enredado. ¡Cojones! ¡Que no puede ser, cojones! Aparte, eso es como si a mí, enfrente del chalet de Marbella, se me instala una familia de rumanos. ¡Hombre! ¡Enseguida! ¡Por favor! ¡Por favor! Que no, de eso no es lo mismo, no es lo mismo mis vecinos, los Müller, que mis vecinos los romanescos. ¡Hombre, por favor! ¡Tanto rollo, tanta historia! ¡Vamos a ver! ¿Por qué? Porque ya tienen reja las ventanas. Ese es el problema. Ya tienen reja, ahí viene el problema, que ya tienen reja las ventanas. Claro, por eso el enano francés, Le Petit Sarkozy, claro, ha dicho, ¿cómo? Las ventanas de París llenas de rejas, ¡a tomar por culo los rumanos! ¡Claro! No es nadie el enano, compadre. Tiembla Europa. 2 metros de bajo tierra tiene el enano. ¡Hijo puta! Pero vamos, que te voy a decir una cosa, eso es como si aquí se quiere echar a los gitanos. ¿Enseguida? Entonces, ¿cómo hacemos la Viena de flamenco? Hombre, por favor, ¿estamos locos? Hombre, ¿qué exportamos? ¿Qué se exporta? ¿Qué exportamos en este país, entonces? ¿La oreja de Van Gogh? ¿Mal asunto? Mal asunto, pero ¿qué se puede esperar, Fali, de un país en el que tú tienes un gin tonic que vale 2 y yo estoy aquí con él y digo, ¿te gusta el gin tonic? Claro, hijo, claro. Pues ya vale 20. Coño. Esa no es manera de generar riqueza. ¿Qué riqueza? Vamos a ver, ¿qué riqueza va a generar, Rafi, en un país donde la especulación, el mangazo y la hipocresía están institucionalizadas? Compadre, se te está hasta cayendo esto. Coño, es que estas cosas a mí me hierven. Hombre, por favor, coño. No te vas a hervir. ¿O hervir? No sé cómo se dice, compadre. ¿Ya te has liado con el chaleco? Por favor, pero es que es lógico. Además que hay una incongruencia general. Vamos a ver, si hay una crisis y la crisis la han generado los bancos,
O coño, quítale el dinero a los bancos. ¿Cojones? No le quites el dinero ni al empresario, ni le quites el dinero al funcionario, ni le quites el dinero a los pobres tiesos que se levantan a las 6 de la mañana. Que me he enterado que hay gente que se levanta a las 6 de la mañana, compadre. ¡Qué barbaridad! Te lo hombre, dije, te lo dije. Por favor, hombre, que se meten en un autobús lleno de tiesos, que con lo que eso hiede, que tú estás allí y tú, hombre, pues, si haces una reforma laboral, hablan con... Compadre, me está dando un marxismo, yo coño, creo. ¡Sal de ahí, Satanás! ¡Sal de ahí! Compadre, relájate, ¿eh? Relájate, coño. ¡Ah! ¡Ah! Por favor. ¡Sal de ahí, cojones! ¡Coño! ¡El pen! ¿Qué? ¡Y los sindicatos! No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los sindicatos te montan la huelga un mes y medio después de firmar la ley de la reforma. ¡Coño! ¡Mamonazo! ¡Convócala antes! ¡Que sirva de algo, cojones! Es que yo... Mira, pero aparte, sí. Es que todo es baladí, compadre. Todo yo es baladí. Eso lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Una reforma laboral, el despido abaratar. Pero ¿cómo no vas a abaratar el despido? Es que el despido no es que haya que abaratarlo. Es que el trabajador tiene que pagar para trabajar. ¡Coño! Porque tu amigo el empresario te está dando la oportunidad de realizarte como persona. ¡Coño! Claro, cojones. Así es, claro, así es el tema. Así es, así. Pues coño, y si tú no haces bien tu trabajo, o a mí se me cantan los cojones de usarte, pues te digo, ¡vete! ¡Ya no me vale! ¡Vete! ¡Que te despido! ¡Vete! ¡Coge tus cosas! ¡Vete al INE! Nosotros vamos a montar un tejido industrial. Esto por eso te he traído yo aquí. Para tomar un chito. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo lo quiero, yo lo sé. ¡Qué momento! Vamos a invertir. Yo eso lo tengo muy claro. Sí. Vamos a invertir en la peliculita esta de los tiesos. De Mundo Ficción. Claro, los chavales. ¿Tú crees que se puede hombre, meter por favor, ahí? Si tú eso no lo crees, que eres tonto, cojones. Mira, estos chavales tienen millones de visitas en internet. Han hecho ruedas de prensa. Ruedas de prensa para rabiar. Le han llamado incluso de series de televisión a los chavales para trabajar. Están dando charlas por las universidades. ¡Coño! ¡Y todo el mundo los quiere! Lo que no quieren es pagarle. Mentalidad española, que trabajen gratis. ¿Tú sabes cómo se dice gratis en holandés, compadre? ¿Cómo, hijo? ¿Gratis? ¿Cómo se dice? ¿Gratis? ¿Cómo? ¡Gratis, cojones! Igual, como te estoy diciendo, gratis. ¡Ah, coño! Que es la única palabra que les dejamos cuando pusimos la pica en Flandes. ¡Gratis! Joder. No le pudimos dejar de deuteronomio, ¿no? Ni sentido común, no, gratis. Joder, con los holandeses, cojones. La realidad. Gratis. Hombre, gratis como gratis en internet, que todo es maravilloso, está liberalizado, qué bonito está, pero todo el mundo tieso. Ahí no gana dinero nadie. No, ahí en internet gana uno, el feo este de la gafa, el Bill Gates. Está claro, compadre, que en este país o eres gay, trabajas en Tele5 o te comes un carajo. Está claro. Te lo vas a comer de todas maneras, Rafael. También es verdad. Es verdad, hijo. Te lo va a poner de todas maneras. Qué WhatsApp, tío. ¿Qué digo yo? Vamos a ver. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Cómo podemos financiar? Tú que has estado yendo a la Junta de Andalucía. ¿Qué te han dicho de las subvenciones, hijo? ¿Subvenciones? La subvención dice no, te vamos a... Es que para darle la subvención, tiene usted que tener financiada la mayor parte de la película. Digo, entonces, ¿para qué cojones quiero la subvención? ¡Coño! Si tengo que financiar la mayor parte de la película, coño. ¿Tendrá los huevos? Pero luego se la dan al mafioso del Purito, a la hija de alguno, o al Antoñito Bandera, que viene aquí, que tiene una mansioncita en Malibú, de tal y cual, y viene aquí a pegar su petón. Pero no, usted queda allí. No, coño, no. Hipoteca la mansión de Mario. ¿Y financia la película? Claro, o el equipo de moto que tiene. Cojones. O la fotito con el político de Algatada. Hombre, claro, hombre, hablando de política, Canal Sur ha dicho. Otro. Oye, la nuestra ha dicho que tienen miedo de que una peliculita hecha por los tiesos hechos de Mundo Ficción pueda damnificar la imagen del andaluz fuera de nuestra frontera. ¡No me lo puedo creer! No. La imagen buena del andaluz es la del programa de Juan y Medio. Oh, no. Compadre, que dicen que con la edad te va volviendo más sabio. Pero aquí en Andalucía parece que con la edad te va volviendo más mongolo.
coño, yo no sé, a lo mejor te vuelve mongolo viendo Canal Sur. Porque tú empiezas con Dodalmon, luego pasas a los mongolos de la banda, luego te pega 15 años llorando con Arrayán. Y con 80 años, coño, con 80 años estás viendo un Juan y medio, con 90 eres un mongolo honoris causa. También, ¿verdad? Coño. También, ¿verdad? Bueno, ese es el problema, compadre. Hay que ver los gastos que me da a mí. Ese es el problema que tenemos. Y por eso somos el hazmerreír fuera de la frontera de Andalucía, compadre. Por eso somos el hazmerreír. Por eso lo somos. ¿Qué pasa? ¿Que en Andalucía no hay premios príncipes de Asturias? ¿Coño? ¿No hay artistas buenos, gordos y buenos? ¿No hay premios Nobel? Lo que hay en Andalucía es deslealtad con nuestra tierra, porque el andaluz, vaya donde vaya, levanta imperio, pero aquí es una mierda. No, que nos aquí dentro somos una mierda. También es verdad. ¿Y por qué no la financiamos nosotros, hijo? Perdóname, mi alma. Compadre. A nosotros no nos dan ni los buenos días los bancos, hombre. Bueno, por algunos de nuestros contactos. Nuestros contactos todos están en Malasia. ¿En Malasia, coño? En Malaya, o como se llame. Coño, que han tenido que ampliar la ciudad de la justicia. Coño, el graderío que se llevaron de aquí, que parece que desapareció de Sevilla, pues está allí. Coño. Está allí. No, coño, que está hasta la Pantoja allí. Coño, la Pantoja, si la Pantoja va a empezar una gira ahora. ¿Ahí? Coño, se va a llamar Entre Rejas. Qué bonito. Claro, bonito. Qué maravilla. ¿Y Buenafuente? Buenafuente también está implicado en la operación no, Malaya. No, cojones, no. Ese hombre es un hombre de bien. ¿Para que ponga dinero? Chungo. Yo es que creo que no, ¿eh? Después de la entrevista que tuvimos allí en el programa y tal y igual con Buenafuente, yo eso lo dudo mucho. El hombre cuando salimos tenía la cara de Roger Federer en el 2007 después de jugar la final de Roland Garros contra Rafa Nadal. Coño, y mira que le hemos dicho que sí quieren la revancha. Y que se traiga al otro, al feo este de la nariz y las gafas. Es Roberto, que trabaja con él. ¿Un 2x2? Que es muy gracioso, es muy bueno, pero un 2x2 no han querido. En fin, nos vamos a tener que ir a hacer la película a Rumanía, compadre. ¿O a África? África. ¿Qué continente, compadre? ¿Y qué contenido? ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué gente! ¡Qué colores! ¿Y qué hambre se pasa allí, Rafi? Pero hambre, yo te tiene que quitar el hambre a hostia, compadre. Te doy una cosa, en África los negros se hacen los muertos para coger mosca. Qué barbaridad. Son muy duros. ¡Eso es muy duro! Qué barbaridad. El muerto, compadre, me voy a tener que hacer yo para entrar en mi casa, que nos fuimos a ver la final del Mundial en junio y todavía no he pasado por allí. ¡Hombre! Vamos a ver, Rafi, tienes que ser consecuente. Yo he pasado, no he subido, pero he pasado. ¡Coño! ¿Y si nos fingimos un secuestro? Ten cuidado. No te vaya a pasar como el novio de Falete, coño. Déjate de guasa, que mi mujer tiene más peligro que Falete de aquí a Pekín. Hombre, te digo una cosa. De tu mujer te pueden llover guantazos por los dos lados. De Falete te uno nada más. También es verdad. Coño, compadre. ¡Hostia! Shh, ¡mira este! ¡Mira! ¡Yo! ¡Tieso! Que ese no es, hombre. ¡Que sí es! ¡Que ese no es! ¡Que sí es! ¡Tieso, ven! A ver, ven para acá, tieso, ¿eh? ¡Ven, tieso, ven! ¡Ven, hijo, ven! Se te cayó todo el chaleco, Armelo. Ponte aquí, mi hermano. ¡Aquí! ¡Tieso! ¡Qué bien está, tieso! ¡Coño! ¿Está ¡coño! Un viaje bien? ¡Está más apretado que un kilo de azúcar! ¡Qué maravilla! ¡Joder, qué maravilla! ¡Está peloco! ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pues esto es un ejemplo para que veáis cómo los compadres tratan sus productos. ¿Eh? Aquí tenéis al tieso, que parece otro. ¡Coño! ¡Nada que ver con el de antes! ¿Eh? Pues aquí lo tenéis. Pues igual, para que sepáis, no nos vamos a ir con el dinero, ni vamos a hacer ninguna locura de juventud por ahí. Vamos a hacer una película buena, con enterismo. Claro, coño. Gloria bendita, y que vosotros la veáis, y que vosotros pongáis dinerito, que eso es importante también. Bien, claro, y vaya a ver ahora, ¿qué van a ver ahora? Hombre, por favor, vaya a ver, vaya a ver tráiler, porque la película no la hemos hecho. ¡Somos tan gilipollas que hemos hecho el tráiler! ¡Pero no hemos hecho la película! ¡Anda cojones!